Plan de Acción Coronavirus. Principales síntomas: fiebre alta, sobre 38 grados Celsius, tos, dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Disponible las 24 horas del día. ¿Cómo están ustedes hoy día con otro programa de Salud Aysén? Para que ustedes estén informados de primera fuente. Esta vez vamos a estructurar el programa en dos bloques. Vienen dos especialistas, pero primero vamos a conversar con uno de los expertos y luego con la otra persona experta para que nosotros podamos a usted todo lo que hemos conversado ya, pero no es malo reiterar, porque además todos los días hay algo nuevo. Este coronavirus es innovador, así que tenemos que tener mucho cuidado con él. Vamos a darle la bienvenida a don Daniel Jara, que es doctor, ¿no es cierto? Es el jefe de la Dirección de Atención Abierta del Hospital Regional. Odontólogo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Todos los títulos, sí. Si me faltó alguno, usted me dice. ¿Ya? ¿Cómo se ha desarrollado? Primero vamos a dejar un poquito el libreto. ¿Y cómo se ha desarrollado en estos días su trabajo? ¿Cómo le ha parecido como persona? Bueno, la verdad que el coronavirus a nosotros nos ha traído bastantes cambios en la estructura organizativa del hospital, pero de alguna u otra forma hemos tratado de que estos cambios afecten lo menos posible a la comunidad. Independiente de todo lo que queramos hacer, igual han habido alteraciones en relación a las atenciones de policlínicos, a la entrega de medicamentos, a la entrega de licencias médicas. Pero para cada una de estas áreas estamos generando dispositivos que mejoren la llegada de nosotros como hospital a la comunidad. Y de ahí le puedo mencionar, por ejemplo, que en el tema de recetas estamos tratando de llevar las recetas a domicilio a los pacientes. Estamos tratando de que las licencias médicas que se generen también puedan llegar a domicilio. Y son todos dispositivos nuevos que el hospital está tratando de generar y de hacer y que funcionen de la mejor manera posible. Así es. Doctor, y bueno, vamos a conocer una modalidad diferenciada a partir de la próxima semana. ¿Qué consiste esta modalidad diferenciada? Bueno, el hospital centraba sus atenciones de urgencia, todas en el servicio de urgencia, que lamentablemente más de algunos de nuestros televidentes han tenido que recurrir. En esta urgencia se juntaban niños, urgencias ginecoobstétricas y las urgencias de morbilidad general de los adultos, fractura o también de niños, ¿cierto? Ahora, la forma que se ha generado tiene un objetivo de salud pública, de que ojalá haya el menor cantidad de público y a la vez que los niños no se junten con los adultos y que las patologías estén lo más focalizadas posible. Para ello le puedo contar que a partir del lunes empieza a funcionar la urgencia gineco-obstétrica. ¿Ya? Su entrada va a ser por Jorge Ibar, por donde está el servicio dental del hospital, donde estaba el SOME del hospital, ahí va a estar por ahora el SOME y admisión de la urgencia gineco-obstétrica, y vamos a tener personal que va a guiar, que va a llevar a las personas que lleguen a solicitar atención, de tal forma de generar una atención lo más expedita posible. ¿Por la calle Jorge Ibar? Jorge Ibar. Sí. Ya. Y cuando usted, yo le voy a hacer más o menos un esquema de cómo va a estar estructurado para que sea entendible. Así, claro, así para que todos entendamos, claro. la persona que está atrás de la cámara también nos pueda decir, sí, entendimos. Ya. Usted entra por el servicio dental, a mano izquierda va a estar la admisión del servicio de urgencia de ginecoobstetria. Obstetricia, y también va a estar ahí la admisión del servicio de pediatría, de urgencia pediátrica. Urgencia. Pero esa urgencia pediátrica esperamos que empiece a funcionar el próximo miércoles y se va a avisar a través de las redes sociales para que la gente esté informada que eso ya empezó a funcionar las 24 horas.
Y cuando usted entra por la entrada que uno entraba por Jorge Ibar al servicio dental, ¿cierto? Y a kinesiología, si usted dobla mano derecha en kinesiología, ahí va a estar la urgencia pediátrica. Perfecto. Y a mano izquierda, usted va a tener la guía para llegar a la urgencia de ginecobstetricia. Esos dos dispositivos diferenciados se unen también a otro dispositivo que está ya masificado y empezó a funcionar hace una semana, que es el SECOST de la población Corby, ¿ya? Está funcionando como un dispositivo de urgencia, dependiente de la urgencia del hospital, pero que está focalizado principalmente a patologías respiratorias. Todo el tema de resfrío, o que incluso dudas, ¿tendré o no tendré el coronavirus? Porque la gente está muy ansiosa. Sí, correcto. Ahí tenemos un dispositivo que está atendiendo a este tipo de pacientes. Y la urgencia normal que ha funcionado hasta el momento, que está donde está el servicio de urgencia y ha estado siempre. Esta SECOF del sector Corby, ¿no es cierto? Por calle Lautaro. Exactamente. Allí se va a poder atender todos, ¿no es cierto? A los adultos mayores que todos tengan problemas con la respiración. Todas las dudas es de ahí. Exactamente, pero eso está, es un dispositivo diurno que está de las 8 a las 6 de la tarde. Perfecto, o sea, ahí el horario no es 24. No es 24. Son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hasta las 18 horas. Exacto. Entonces allí sí pueden concurrir y podemos concurrir si tenemos alguna duda. Y suponga usted, doctor, que alguien dice, pero yo vengo llegando de otra parte y necesito tener la seguridad de que no tengo el coronavirus. Bueno, estamos en la fase 4, que significa que hay una circulación a nivel nacional, una circulación local del virus. Potencialmente, todos podemos, si hemos tenido algún contacto o hemos estado cerca o en esta situación de circulación local, podemos llevar el virus. Ahora, lo que nosotros, y qué bueno que me hace la pregunta, lo que nosotros queremos es que la gente concurra lo menos posible a los servicios de urgencia. Correcto. Para evitar el contacto. Porque alguien puede creer, pero no tiene fiebre, no tiene ningún tipo de sintomatología respiratoria como moquitos, tostón, ni dolor de pez, no tiene nada. Y si yo solamente porque tendré o no tendré, esa curiosidad me va a hacer ir a un centro de urgencia, no. Corro más riesgo. Claro. Entonces, claro. Lo que se espera generalmente es alguna manifestación sintomática antes de recurrir a un servicio de urgencia. Estas diferenciaciones que se hacen a nivel interno, ¿consideran, o sea, está considerado todos los factores que intervienen? Absolutamente. De hecho, hay un triage donde un equipo recibe al paciente y en base a todo el análisis, la anamnesis que se hace al paciente, se categoriza. Y en esa categorización van unos siguiendo pasos que están ordenados y si llegamos a un paciente que es potencialmente portador del virus, termina haciéndoselo un examen para verificar si tiene o no el virus. Ya, y volviendo, repitiendo, pero estamos que toda esta organización nueva, que es a partir de la próxima semana, esa es la atención en el hospital por Jorge Ibar. Por Jorge Ibar. Y son 24 horas. 24 horas. Entrando hacia kinesiología, lo que conocíamos por kinesiología, ahora está ahí, obstetricia. Urgencia pediátrica. Urgencia pediátrica. Sí. Y la atención de la urgencia ginecobstétrica está donde estaba el policlínico de ginecología. Perfecto. Ya. Sí. Ahí estamos, claro. ¿Se da cuenta cómo vamos estructurando de acuerdo a las necesidades que van apareciendo? Absolutely. Y al contexto? Porque en realidad a los profesionales de la salud les toca estar ahí, de frente, más como se dice, y de turno al 100%. Ahí estamos todos los días, esperamos que nuestros funcionarios, ninguno se enferme, todos están poniendo todo lo que pueden de sí, con o sin dificultades, pero lo más importante es que todas estas medidas que se han tomado tienen como finalidad disminuir la presencia o la dispersión del virus en nuestra región, y específicamente aquí en la ciudad de Coyhaique. Los profesionales de la salud que están a cargo de esta implementación, ¿está todo
Está todo ok, como se dice, para recibir. Esto ha significado cambios estructurales, compras de insumos, trabajo extra de gente, la misma gente de mantenimiento que hay que reconocer, el trabajo organizativo para seguir los protocolos y no por ser solo una situación de urgencia, hacer las cosas a la rápida. No, okay. Entonces, se ha trabajado para ser lo más serio posible en que el dispositivo que se está entregando a la comunidad genere una ayuda y no un obstáculo para la atención de salud. Doctor, aproximadamente, pero un aproximado, ¿cuántas personas están proyectadas en atención de acuerdo a esta nueva estructura? Le puedo contar lo que está ocurriendo. Yeah. Gracias a Dios la comunidad ha entendido que se debe quedar en su casa y que corre más riesgo en el hospital o en la calle si no hay una patología real. Por lo tanto, las consultas han disminuido. No estamos teniendo consultas de policlínico, por lo tanto, la circulación en el hospital también ha disminuido. Ha sido muy baja la consulta, muy baja, y lo que nosotros esperamos es que ojalá sea lo mínimo posible, pero desde el momento que ya, ni Dios quiera, empiece la infección a manifestarse, podemos tener un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda para nosotros es riesgoso, como en todo el país. Así es. Así que por eso nosotros solicitamos a la gente que ojalá se mantenga en sus casas, que no salga, que le tome, que mire, que las noticias le transmitan no un temor negativo, sino un temor positivo. Si yo me quedo en mi casa, te corro mucho menos riesgo de enfermarme. Por lo tanto, eso es lo que queremos. Hasta el momento, todos los casos que tenemos, sabemos más o menos de dónde vienen, ¿ya? Pero desde el momento que ya no sepamos, el riesgo aumenta. Cuando nosotros hablamos de que aumenta el riesgo con adultos mayores, ¿qué estamos diciendo? O sea, cuando pedimos que los adultos mayores no salgan, ¿qué se está pidiendo en el fondo? Bueno, lo que se está pidiendo es que en base a la demostración internacional de cómo se ha manifestado este virus, lamentablemente la población más afectada y que se lo pasa más mal con este virus es la población adulta, ya, o la población crónica, los fumadores, hipertensión, diabetes, comorbilidades, patologías asociadas a una persona que junto con este virus hacen la peor mezcla. ¿Y los jóvenes? También se pueden ver afectados, pero en general se ha visto que es en menor intensidad. Ahora, no sabemos cómo se va a manifestar todavía en Chile. Después, cuando ya esto termine, haremos los análisis. Por ahora, ojalá no nos enfermemos. Es lo más importante. ¿Sabemos cómo cuidarnos? Cuidémonos. Así es. Entonces, a cuidarnos todos en realidad, porque aquí no hay nadie que pueda decir, a mí yo estoy sano y voy a seguir estando bien. Porque en realidad comenzamos el invierno también, pronto. También. Y allí comienzan las temperaturas a descender, ya estamos notando que algo pasa, tenemos que abrigarnos un poquito más. Y la idea es que nosotros estemos con las recomendaciones de ustedes como profesionales para lograr llegar, ¿no es cierto?, a lo que queremos, que ojalá la infección esta del coronavirus no sea tan tremenda como ha sido en otros países, ya que están liderando el tema. Cada uno puede aportar para que esto no avance. Cada persona es importante. Nadie no importa. Porque todos, todos. Por lo tanto, a cuidarse. A cuidarse. Y, doctor, dentro de la perspectiva como profesional, ¿cómo ve en general la región? Bueno, yo me puedo basar en lo que veo en las noticias, en lo que veo en las estadísticas, y en realidad, gracias a Dios, el comportamiento no ha sido agresivo hasta el momento. Ustedes pueden ver que, de hecho, somos de las regiones que menos infectados tiene. Y se ha mantenido, digamos, por lo tanto la gráfica no ha aumentado bruscamente como ha aumentado en otros lados. Y eso tendrá que ver también con, obviamente, con lo que estamos conversando, con el comportamiento que estamos teniendo todos, tratando de no salir, tratando, digo yo, porque de repente somos muy porfiados, salimos igual. Hay, por ejemplo, hemos sabido que hay gente, jóvenes, que no han podido viajar a sus hogares en otras regiones, están viviendo en distintas partes y ya con problemas de otra índole, porque escuchábamos que este problema de salud es transversal también, ¿no es cierto?
toca otros aspectos que tienen que ver con la parte social, la parte económica, la parte de vida. Lamentablemente es así. Así es. Así que ojalá pase lo más rápido posible y la gente pueda volver, todos podamos volver a la normalidad. Estamos con un poco, así, tenemos cuidados, pero estamos con un poco, yo noto en lo personal que digo, ya hay que hacer frente a esto, hay que obedecer las manos y un montón de cosas. Pero luego uno también dice, por Dios, nos falta. Y nosotros, todos los chilenos, nos decimos valientes y todo lo demás, y lo somos, yo creo. Pero frente a esto que es más grande, aquí hay que seguir protocolos. Por muy porfiados que seamos, tenemos que seguir los protocolos que los expertos nos piden que nosotros sigamos para lograr esto. Y yo creo que por ahí va la cosa igual. En la medida que obedezcamos, va a ser bastante bueno. Sí, invitar también un poco a la calma, a no estresarnos demasiado. La mayoría de la gente está en la casa, por lo tanto los niveles de agresividad pueden aumentar. Sí, así que la finalidad de esto también es que se vea como una oportunidad para nosotros como región de vivir en familia lo que podamos y de tomar esto con calma y tomar las medidas de seguridad, no ver tanta información que a veces no es lo más verídica posible. Y vuelvo a insistir, ojalá si se pueden quedar en la casa, que no se confíen, que dejemos pasar un par de semanas, que esto se calme un poco y quizás vamos a tener éxito y vamos a tener los menos infectados posible. Dice, Dios lo escuche. Y bueno, seguimos con nuestro programa. ¿Algo más, estimado? No. Salud, gracias por la invitación y estamos disponibles. No, doctor Daniel Jara, realmente es un agrado tenerlo en el programa. Y bueno, qué bueno que todo se reestructura, que hay una reingeniería para que se reciban mejor a las personas que tienen que llegar, dígame. Sí, yo quizás lo que puedo decir a la comunidad, que nos tengan un poquito de paciencia, quizás a veces está en la intención, queremos hacerlo de la mejor manera posible, estamos para escuchar y ojalá todo salga bien. Y si hay algo que no sale perfecto, también la reciprocidad en cuanto a informarnos, a contarnos qué es lo que no les parece, nosotros estamos abiertos a mejorar, a dar respuesta a la necesidad de la gente, porque nosotros estamos ahí para eso. Y de verdad, yo les digo, esto ha generado una alteración transversal a lo que es las prestaciones hospitalarias, los policlínicos, las atenciones dentales, todo se ha visto alterado. Paciencia, que esperamos que pronto vuelva a la normalidad. Así es. Salud Aysén se despliega por toda la región y además adecúa el hospital para recibirlos a ustedes de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Así que también tenemos que tener la colaboración de todos nosotros para también hacer ahí en conjunto, solidariamente, un buen trabajo, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctor, por estar. Y no se vayan, que vamos al segundo bloque. Cada vez que nos ahogan, inflamos el pecho. Cada vez que nos botan, nos levantamos con más fuerza. Gracias, Dios, estamos bien. Una vez trataron de enterrarnos. Estamos bien en el refugio de los 33. Pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es solo para Chile! ¡Es solo para Chile! ¡Alexis! ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, un metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Y a este virus le vamos a ganar entre todos, porque si hay un país que sabe ganarle a las catástrofes, ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia,
de Héctor y de 18 millones de valientes. ¡Viva Chile! Y si usted vio ese spot, viva Chile, pero también viva Coyhaique, nuestra región y su gente. Entre todos saldremos adelante. No es chiste lo que está pasando, pero sencillamente tenemos que ponerle lo que le hemos puesto siempre a este país. Le hemos puesto mucho ñeque, le hemos puesto fuerza, inteligencia, y cuando hemos tenido que unirnos, aunque el otro al lado no nos guste mucho, nos unimos todos, nos tomamos de las manos, aunque sea virtualmente, porque hoy día no se puede tocar a nadie. Así que ojo con eso. Recibimos, pero encantadísimos, a la señora Felisa Velázquez, enfermera, Felicinda, ¿cierto? Felicinda. Velázquez, enfermera referente control de infecciones del Hospital Regional. Sí. ¿Cómo está usted? Sí, muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerla acá en esta segunda parte del programa Salud Aysén. Y bienvenida a nuestros estudios. Lo mismo muchas que gracias. Al doctor. Quiero preguntarle cómo se siente usted primero como persona, porque sabemos que tiene un rol muy significativo. Pero sí. Como persona, como mujer, ¿cómo como está? Persona, dando lo mejor. Ya estamos súper comprometidos. Ha sido un trabajo arduo. Cuesta mucho trabajar con toda la red, que toda la red comprenda y se pueda complementar, porque vemos todo lo que pasa en atención primaria y en los hospitales de baja complejidad, en el hospital de Coyhaique, el hospital de Puerto Aysén, que en este momento es un hospital de mediana complejidad. Y tratar de coordinar y de aunar esfuerzos y de que todos hablemos el mismo idioma, que eso muchas veces es difícil, porque así como la gente de la calle común y corriente tiene miedo, también el personal de salud tiene sus aprensiones con respecto a cómo se puede presentar el virus, cómo se van a desplegar las acciones. Y además que las noticias de la televisión nunca son muy alentadoras. Y no, además que hay mucho, pues claro, mucha noticia falsa circulando. Sí, de eso vamos eso a hablar, ¿no? Es sí, muy peligroso. Sí, hay harto de que se da por cierto algo, sí, y no tiene pero sí, nada que ver con la realidad. Lo primero que todo, qué bueno que partimos, que es muy difícil el tema de la relación humana, ¿no es cierto? Tanto para los funcionarios, sí, como para las personas que somos los ciudadanos comunes y corrientes, mm, que no tenemos, solamente sabemos de nuestra patología cuando nos toca. Claro. ¿No es cierto? Pero acá tenemos, ¿los establecimientos están bien preparados acá en la región de Aysén para el coronavirus? Estamos en eso. Desde que la OMS definió que esta era una pandemia y que ya nos iba a afectar a todos, el ministerio empezó a bajar lineamientos. Nos empezamos a preparar desde identificar qué tipo de elementos de protección íbamos a utilizar para el personal de salud, porque no es lo mismo. Cada agente infeccioso tiene su mecanismo de transmisión, entonces eso es lo que nosotros tenemos que bloquear. Y empezamos a prepararnos en ese sentido, a calcular más o menos cuántos pacientes podríamos tener, qué es lo que íbamos a necesitar, a capacitar. Nosotros siempre tenemos planes de capacitación anual, pero esta vez se dio mayor énfasis a todo lo relacionado con las precauciones estándares, que son las precauciones que hay que tener cuando uno se enfrenta a un paciente, independientemente del... Si es o no portador de algún agente infeccioso, nosotros tenemos que protegernos igual y también proteger a los pacientes para evitar las infecciones. O sea, podríamos decir que todas las personas que tienen que ver con la recepción de los enfermos, entre comillas, uh-huh, han recibido la capacitación o están en capacitación. Estamos en proceso, es que ha sido bastante complejo. Una, porque nosotros tenemos mucha rotación de profesionales, pero se ha intentado... Incluso se le está entregando capacitación de uso de elementos de protección personal a personal administrativo, que antes nosotros no lo considerábamos tan importante porque en condiciones normales no les afectaría. Pero esta es una situación especial. Entonces les estamos entregando, ya sea por cápsulas educativas o a través de nuestra red interna de correo o mensajería, algunos tips para que se cuiden desde el Departamento de Salud Ocupacional y nosotros también como todo el equipo de control de infecciones de la red, porque toda la red tiene su equipo de control de infecciones local. Así es. El
La afluencia de público parece que ha bajado, ¿no es cierto? En los establecimientos sí. Ha disminuido el número de consultas porque se han cambiado las estrategias de atención. O sea, el objetivo es que la gente no vaya al consultorio para evitar aglomeraciones. Entonces, por ejemplo, se cambió la estrategia de vacunación, la gente, las personas ya no iban al consultorio, sino que los equipos de los consultorios iban a las casas, porque como cada establecimiento conoce su población a cargo, sabe dónde están los hipertensos, los crónicos, y se están visitando en domicilio. Entonces la idea es que la gente que realmente lo necesita, que vaya por causa de morbilidad, acuda a su establecimiento más cercano. Así es. Suponga que yo quiera ir a buscar mis remedios, que me los dan porque soy un enfermo crónico, una enferma crónica. ¿Dónde tengo que ir yo? Depende de su consultorio de referencia. En algunos establecimientos tienen las cartolas y están llevando los medicamentos a la casa. Entonces hay un fono, un teléfono, y se pueden comunicar ahí para ver cómo lo pueden hacer. Ah, perfecto. Bien, de a poco vamos conociendo más. Sí. Y sabe lo otro que lo hemos insistido hasta el cansancio, del lavado de las manos. Pero siempre uno, claro, uno dice, pero ¿quién no va a saber lavarse las manos? Pero qué curioso, no sabemos el tiempo ni la forma de pronto que es más efectivo ese lavado de manos. ¿Usted nos podría ayudar? Sí, mira, lo que pasa es que existen muchos tipos de lavado de manos. El lavado de manos social es el que nosotros de repente usamos, la mayoría de las veces usamos. Pero en este momento, dada la contingencia, tenemos que realizar un lavado clínico de manos, que es distinto. Que no es igual, pero sí muy similar al que nosotros realizamos en el hospital. La primera recomendación es que sea con agua corriente y con jabón líquido. Jabón líquido. De cualquier tipo de jabón. Este virus es particularmente sensible a la acción detergente que tiene el jabón, o porque el jabón en el fondo lo que hace es romper la estructura del virus y permitir que penetre el agua y se muera. Eso es así de simple. ¿Ya? Qué bueno. Sí, es que este virus tiene una envoltura que es una capa lipídica, entonces con cualquier jabón desengrasante, la balosa, se desarma esa capa y queda su estructura interna al aire y se muere. Así es que no deben preocuparse si no tienen jabón antiséptico o si después del lavado de manos no tienen alcohol para pasarse o algún otro antiséptico de cualquier tipo, sino que basta con el lavado de manos con jabón, con una medida de jabón, tomar el jabón, humedecerse las manos, hacer mucha espuma, mucha espuma, y después empezar, el tiempo son 40-60 segundos, que yo ayer le comentaba que es como cantar dos cumpleaños feliz. ¿Ya? Yo no voy a cantar, tengo muy mala voz. Pero importante, en castellano, en español, cepillar, o sea, frotar las uñas ya con la parte interna, porque eso al rascar, uno se limpia las uñas, los espacios interdigitales, que es donde más se acumula la mugrecita, ¿ya? Los bordes de las manos y la parte interna. Y el dedo, ¿cómo se llama este? El dedo pulgar. El dedo pulgar es el que contiene mayor carga bacteriana porque este dedo se comunica o es antagonista de todos los demás. Por lo tanto, es el que tiene mayor contacto. Ay, imagínense. Sí. Y aparte de eso, lavarse por lo menos hasta el tercio medio del brazo. Ah, ya. O sea, hay que más subirse o menos las mangas, porque uno generalmente cuando se apoya en la superficie apoya los antebrazos. Sí. Entonces se apoya y lleva por contacto toda la carga bacteriana. ¿Agua fría o caliente? Tibia. 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 El agua caliente produce que las manos se resequen y se agrieten. Ay, sí, y se hieran también, porque de repente uno, oye, yo sentía unas cosas y yo dije, no me estaré pasando con la lavada de manos. Ojo los que usan anillo. Bueno, el anillo de matrimonio yo creo que ya debería dejarse de lado porque el virus se pega, vive mucho tiempo en los metales. Ah, pero bien. Generalmente las personas que se lavan las manos no se secan bien debajo del anillo. Ah, tienes razón. Tiene que moverse el anillo y secarse bien para que no quede húmedo, porque todos los reservorios húmedos crecen, si no el coronavirus crece en otro tipo de microorganismos. Entonces hay algunos agentes infecciosos que viven específicamente en la humedad. Qué compleja es la vida, ¿no? Es muy compleja.
Pero lo que pasa es que, miren, nosotros cada uno tiene su propia flora bacteriana. Así que todos sabemos que tenemos bajo nuestros anillos. Cada uno tiene sus propios bichos. Cada uno tiene sus propios bichos y por eso es que ahora no hay que saludarse de besos, saludarse de lejos. Porque si uno está portando, además del coronavirus, otro virus, lo traspasa. La saliva generalmente es muy buena para transportar agentes infecciosos. ¿Y este bicho salta a 1 metro y un poquito más nomás? Este bicho salta a 1 metro cuando uno estornuda, porque si no permanece con usted, claro. Yeah. Y es por eso que cuando uno habla de precauciones, nosotros hablamos de la etiqueta de la tos, que es estornudar en el codo, en la parte interna del codo, para que cuando se produzca el estornudo no vuelen las gotitas de flujo, que se llaman, y no le den en la cara a otra persona. Porque la puerta de entrada del virus es la nariz, la boca y los ojos, las conjuntivas. Hoy los ojos también. Los ojos también. Por eso no sirve de nada andar con mascarilla si uno no se protege los ojos. A propósito, ¿cómo se usa la mascarilla? La mascarilla, mira, aparte de que hay que saber cuándo usar la mascarilla, que no es bueno que anden con todo el mundo con la mascarilla en la calle, porque la mascarilla con el uso se va humedeciendo, ¿ya? Y va perdiendo su eficiencia. Sobre todo porque las que venden no son de muy buena calidad. La mascarilla de género o las mascarillas hechizas que ahora están haciendo hasta en impresoras 3D no están certificadas, por lo tanto no pueden entregar una protección adecuada a la persona que la utiliza. ¿Ya? Una, la mascarilla no se guarda en el bolsillo. Si yo me puse la mascarilla, la debo utilizar todo el tiempo que sea necesario, pero si voy a hablar por teléfono y me la saco y la meto al bolsillo, no sirve de nada. La mascarilla se resquebraja y va perdiendo, o sea, con cada movimiento extra que yo le hago a la mascarilla, va perdiendo su efectividad. Por lo tanto, al final del día terminamos con un pedazo de papel o un pedazo de paño que no sirve para nada. O sea, si me la pongo la mascarilla, tiene que ser por algo bien específico. Por algo específico. Si va al supermercado y está repleto, hay mucha gente y estamos muy en contacto muy cercano. Se usa la mascarilla. Pero si yo voy por la calle no tiene ningún sentido. Otra cosa es que las mascarillas, especialmente, porque hay varios tipos de mascarillas. Hay unas mascarillas que se llaman N95, que tienen un alto nivel de filtración, que esas duran muchísimo tiempo. Si uno las maneja bien, que son como un cono, si uno las maneja bien incluso las puede reutilizar, pero eso significa que se las tiene que sacar muy bien, no las puede manipular. Es un cono que tiene unos elásticos que se ajustan por detrás, ¿ya? Eso uno las toma por los elásticos y las deja al sol para que se seque. No se lavan. Por ningún motivo. Si uno lava la mascarilla, anduvo una fake news. A mí me la mandaron y todos me preguntaban, oye, ¿puedo reesterilizar las mascarillas? Porque aquí hubo un estudio en Stanford, no sé qué. No. Porque... Noticia falsa. Noticia falsa. Quizás puede que hayan hecho, creo que sí hicieron un estudio, pero de ahí a que las mascarillas se pueden reutilizar, no. Ya. Porque especialmente las mascarillas N95 se deforman y pierden la capacidad de filtración. Y esa mascarilla tiene que ajustarse perfectamente a la cara. ¿Ya? Si no se ajusta y se filtra, no tiene ningún sentido utilizarla. Ayer justamente yo fui a comprar al supermercado, no, un negocio, chico, y andaba una mamá con su niñita con una mascarilla de alta eficiencia, era una N98, que, o sea, muy buena, o sea, no, de esas que nosotros necesitamos. Pero le quedaba grande y estaba la niña muy incómoda y se la sacaba y se la ponía. Una mascarilla en esa circunstancia no ofrece ninguna protección. Yo me pongo la mascarilla, la utilizo hasta que deje de hacer el procedimiento que estaba haciendo y la elimino. La mascarilla una vez no que uno se guarda ni nada. Estas mascarillas que son del tipo quirúrgico, que son de un papel especial, no se pueden guardar en los bolsillos porque además uno las contamina. Las contamina con la respiración y, bueno, no solamente uno tiene coronavirus, tiene un montón de flora bacteriana en la boca. La boca es el lugar más sucio del cuerpo. Y se la saca y la tiene que eliminar inmediatamente. Porque si no, es fuente de otros contagios también. Qué bueno saberlo. Uno, fíjese, uno a veces por economía va guardando el tipo de mascarilla y resulta que la hace de oro, entonces, pues. Exactamente. Por eso la recomendación es utilizarla solamente para lo que está diseñada, que es para estar en contacto estrecho con las personas.
Solamente si va a un súper o a alguna o parte al donde banco, van a estar o algún muy estrecho, lugar donde hay, ahí sí. Si no, no. Sí, si no, no. Y si la persona está resfriada, dura menos. Dura menos. Dura mucho menos, porque la persona estornuda y esto se le va llenando de secreciones y las secreciones la permeabilizan. Se aumenta el tamaño de los poros, por lo tanto no le sirve de nada. Qué curioso es cuando uno va desmitificando, sí. Porque sí. Yo juraba que si cuidábamos la mascarilla y la podíamos usar varias veces, y no, está en un error bastante sí. grande. Así es que si usted ha guardado su mascarilla, usted sabe que tiene que, si la usó, botarla. Así Exacto. de claro, no hay tema. Y yo sé que no me quiero escapar de lo que es la estructura del servicio a salud AICEP. Pero, por ejemplo, en el tema de la basura, han recomendado que la basura se coloque dentro de las bolsas herméticas y se pase un cloro, que no se tire así todos los desperdicios en el mismo tarro y que se lleve así nomás. Sí. Hoy día llegó un instructivo del ministerio para el manejo de los desechos de los pacientes con coronavirus, ¿ya? Porque no todos los coronavirus pacientes que hacen el COVID, el virus se llama coronavirus, pero la enfermedad se llama COVID-19. No todas las personas que hacen el COVID-19 requieren hospitalización. Hay un porcentaje que se monitorea, se manda a la casa y desde ahí se monitorea. Esa basura hay que eliminarla en doble bolsa. ¿Ya? Correcto. En doble bolsa, ahora, algunos recomiendan usar cloro. Más que nada yo creo que es para seguridad de los trabajadores, porque los trabajadores de los camiones, que no recuerdo cómo se llaman, de los camiones recolectores, ¿sí? no tienen elemento de protección personal. Entonces, pudiera ser de que si no se manipula bien la persona enferma, no manipula bien, pudiera, con las manos sucias sobre todo, se limpió la nariz y manipuló después la bolsa, pudiera quedar algún virus, ¿ya? Puede pasar. Pero la recomendación que a mí me llegó en un papelito que le eche cloro puro a la bolsa. A la bolsa. Eso no se recomienda, tiene que ser cloro diluido. ¿Diluido? Diluido. Diluido. Porque el cloro puro produce quemaduras. Diluido. Son 20 cc de cloro, que son 4 tapitas de bebida. Una tapita hace como 5 cc, en un litro de cloro. Es importante que sea cloro clorinda, el cloro común, y no cloro bebé, porque el cloro bebé, la solución madre, tiene mucho menos cloro. Es cloro igual, pero en una concentración súper baja. ¿El cloro gel no serviría? El cloro gel no está hecho para diluirse. Perfecto. Ya. Es el cloro líquido. Cloro líquido. Ese común y silvestre es en el verde. El verde o el amarillo, sí. Es el que es líquido. El líquido. Sí, el cloro líquido. Ya. Y qué bueno conversar con usted. Va desmitificando, vamos votando. Es que las enfermeras, eso es nuestra base. Sí, y hacen una labor tremenda realmente. Sí. La otra, están llegando muchas personas que estaban fuera de la región. Y estas personas que están fuera de la región, el contacto con los que vienen a la familia, ¿se les recomienda algún tipo de acción para que no vayan a contaminar? Aún no teniendo nada, ¿no? Pero vienen de otras partes. Sí. Sí, en este momento nosotros somos una de las pocas regiones que no tenemos el virus circulante en la comunidad como lo tienen de Puerto Montt en Chile. Sí. Porque los casos que hemos tenido hasta ahora son todos trazables, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que vamos a tener un caso en la comunidad y que ya... No se sepa de dónde viene. No se sepa de dónde viene. Y estas son recomendaciones de la Seremi, que las personas que vienen de otra parte, incluso dentro del país, quieren una cuarentena preventiva, 14 días, que es el tiempo más o menos que demora el virus en manifestarse, alejado especialmente de los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen de por sí una inmunidad deprimida. Entonces, lo ideal sería que si tienen adultos mayores en la casa, hagan una cuarentena separados de ellos, porque además pudieran venir portando el virus si no lo saben.
Claro, porque además como hoy no son asintomáticos también. Claro, ¿no? Y un porcentaje importante de gente porta el virus y no hace sintomatología. Así es que es complejo, es muy complejo. Nosotros, nadie estaba preparado para esto. Nadie. Sí, en realidad uno dice, ¿cómo Chile tenemos terremotos, tenemos esta revolución social? Sí. De octubre, hemos tenido varias cosas, pero el coronavirus nos puso bien la corona, porque en realidad sí. Si no nos preocupamos, aquí está en juego nos la vida. Nos puso a prueba todo, sí. Todo, porque de hecho el ahora guardar cuarentena en la casa, no salir, o sea, eso pone a prueba todo, hasta las relaciones familiares. Sí. En Japón o en China creo que aumentaron mucho las demandas o las denuncias por violencia intrafamiliar después de la cuarentena. Entonces también a nivel de salud mental hay que hacer un trabajo muy importante con la comunidad. Así es, hay que tenernos paciencia entre todos, ¿verdad? Porque ese el virus de la odiosidad se multiplica más el sí, coronavirus. Y más rápido. Es más rápido. ¿Perdón? Ese rapidito. Así que recomendamos que ojalá que crezca el amor, porque el amor es el mejor antídoto, ¿no es cierto? Para entender la paciencia y la tolerancia. La paciencia, la comprensión, porque es difícil, uno, bueno, sale facilito lo que significa la palabra, pero claro. Aplicarlo, vivirlo. Aplicarlo, exactamente. Es totalmente. ¿Alguna recomendación más, estimada? Lavado de manos. Mantener la distancia social, no compartir mate, no compartir nada, ni los vasos ni nada entre compañeros de trabajo, incluso cuando uno de repente tiene tiempo, toma un café con el compañero, sentarse a un metro de distancia, en las reuniones también, estornudar con un pañuelo, si es que utiliza la blusa o el chaleco, lo que sea, sacarse después la... Claro, lavarlo. Correcto. Claro. Y ahí cualquier detergente vale. Cualquier detergente que produzca espuma. Si lo importante son los tensioactivos del detergente o del jabón. Perfecto. Qué bueno tenerla acá. Ojalá que la traigan más a menudo. Dígale a Eric que me invite. Sí. Invitarlos, ¿por qué? Porque usted también en la casa necesita información y necesita información de primera línea. Porque no es lo mismo que nosotros que estamos comunicando lo digamos, porque también estamos informándonos. Pero sí, ya lo dice. La enfermera, el doctor, la gente que tiene que ver con salud, ya la cosa es diferente, porque sí. Hay una autoridad por medio del conocimiento que ustedes tienen que estar rigurosamente ahí cuidándose sí. También por este quizás virus. Una recomendación sería que si la gente en su casa, todos tenemos computador, celular con internet y quieren investigar más, lo hagan a través de sitios oficiales, el Ministerio de Salud, la OMS... Porque se requiere información fidedigna y que calme los temores y que no, por el contrario, si uno ve la televisión, ve la parte más terrible de lo que está pasando en todos los países. Pero también hay una parte que no se ve, que son las estrategias que se han realizado para disminuir los contagios, por ejemplo. Así es. Y ustedes han sentido también, y para vamos a ir terminando, en la OMS. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud es la excelente que rige todas las materias de salud en todo el mundo. Nosotros tenemos una filial latinoamericana que es la Organización Panamericana de la Salud y que es la OPS y en eso está todo el material en español. Perfecto, un buen detalle para meternos ahí e informarnos y dejar también en claro que también en internet podemos encontrar las noticias que son falsas, ¿no es cierto? Y que las dan por ciertas y ahí tenemos sí. Problemas. Sí, y hay mucha gente que engancha y eso es muy peligroso. Es que en estos tiempos... Sí. Sí. Que los niños. Los niños, principalmente los sí. Niños. Por eso hay que conversar con ellos sí. También. Palabras para que nos despidamos del programa, pasó no, rapidito. ¿Sí? Sí, muchas gracias por la invitación. En realidad yo me gusta mucho esto, en realidad yo soy fanática de mi carrera, la estudié. Se le nota. La estudié por cariño
Y bueno, tenemos teléfonos a los que la gente puede llamar y comunicarse, incluso se va a implementar un sistema para que los adultos mayores llamen por si tienen algún problema y les van a contestar médicos, enfermeras, kinesiólogos. Para acompañar. Sí, se va a implementar, yo creo que desde la próxima semana. Perfecto, entonces ahí vamos a estar pendientes nosotros para dar a conocer el teléfono que usted acaba de indicar. Sí, ¿ya? Todavía no se implementa, pero la próxima semana, yo creo que el próximo miércoles va a empezar. Ahí están las estrategias para acercarnos más a nuestros adultos mayores. Exactamente. Y también a nuestros jóvenes. Cuídense todos, porque todos son importantes, ¿no es cierto? Sí, todos. Nadie sobra en este mundo. Nadie sobra. Y nos vamos con el programa Saluda y Zen, que les agradece su sintonía y les dice, cuídense, porque son muy importantes para Chile, para el mundo y para la región, y obviamente para la familia. ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Quédate en casa. Mantén distancia social. Evita lugares que no se pueda mantener suficiente espacio de un metro entre personas. Realiza tus trámites y pagos de servicios en línea. Por ti y por todos, cuidémonos entre todos. Si tienes dudas, llama al 600-360-7777 o ingresa a gob.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.